Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando un nuevo programa de creadores, un programa en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones. Bueno, este es un programa cultural, artístico-cultural, que trata de difundir siempre el arte aquí, sobre todo de los artistas locales. Hoy día estamos con don Flavio Angelini Macrobio, nació en 1960, es periodista de la Universidad de Chile y escritor, exalumno de los talleres literarios de Hugo Correa. Ha sido finalista en diversos concursos literarios y, bueno, es autor del libro de cuentos Sueños de Camaleón, del cual vamos a hablar también. Don Flavio, ¿qué tal? Bienvenido a Creadores. Muchas gracias por la invitación, muy gentiles, y aprovecho de felicitarlos por este espacio, esta iniciativa para dar a conocer las obras y el mundo de la cultura. Gracias. Bueno, tengo entendido que en segundo medio, luego de leer un libro de Dante Alighieri, se motivó con lo que es el arte de escribir. Cuénteme cómo fue ese proceso y cómo ha ido desarrollando su escritura hasta el día de hoy. Bueno, cuando uno realmente busca en sus recuerdos cuándo comenzó la pasión por escribir, tengo súper nítido y clarísimo cuándo se desata en mí esta pasión de la literatura. En segundo medio yo estudiaba la escuela italiana Vittorio Montiglio en Santiago y nos pasan justamente a Dante Alighieri con la Divina Comedia. Y llega a mis manos un libro con ilustraciones de Doré en ese tiempo, ilustraciones extraordinarias. Y realmente nace en mí esta inquietud de poder hacer algo muy similar en ese tiempo con la juventud. Uno quiere ser el nuevo Dante. Y poder plasmar algunas de mis inquietudes literarias, así como lo hizo Dante con su vida plasmada en la Divina Comedia. Y por lo tanto me meto ahí en unos talleres de literatura de mi colegio y empiezo a escribir algunos cuentos que tienen una buena acogida en el mundo del colegio, primero que todo. Uh-huh. Y posteriormente, ya más entusiasmado, voy a la SECH, de ese entonces, ahí cerca de la calle Vicuña Maquena, en Almirante Simpson, creo que es en la dirección, y participo de varios talleres, entre los cuales más recordado es el taller de Hugo Correa, este gran escritor de ciencia ficción. Pero esa impresión, la primera impresión del Dante Alighieri, me queda muy grabada, y de alguna manera algo de eso está en los libros que he escrito, en los cuentos que he escrito después. Uno se recordará que, sobre todo en el infierno, el Dante va describiendo de lo terrible de ese lugar, y sobre todo las ilustraciones de Doré van mostrando diversos hombres transformados en animales, en gárgolas. En general, eso me impacta mucho en la juventud. Ya tenía 14 años, 15 años, y realmente de ahí es como la primera vez que me encuentro con la potencia de la literatura, para posteriormente, después, a través de una profesora que tuvimos ahí, que era muy inquieta en el mundo de la literatura, no, ya nos dejó de pasar los clásicos del siglo de oro de España y nos metió fuertemente en la literatura más contemporánea, sobre todo el boom de la literatura latinoamericana, con Vargas Llosa, con Cortázar, con Borges y otros. Y realmente yo diría que ahí, ya en segundo medio, a los 14 años, parte mi inquietud por escribir. ¿Y por qué elige la literatura fantástica? Bueno, un poco por lo que conté, yo creo que quedé muy impresionado con este primer encuentro con el Dante. Después leo mucho a Borges, y uno realmente es depositario de muchos otros escritores. Vargas Llosa también me impacta mucho, y empiezo justamente por una cosa que me sentía más cómodo escribiendo esto, algo del realismo mágico se me pegó en su tiempo. De hecho, lo vamos a conversar más adelante en el primer libro de cuentos, hay un cuento completo dedicado al realismo mágico, y esa mezcla de lo que pasa en el día a día, pero mezclado con la fantasía, o sea que cada uno de nosotros podría vivir algo fantástico, algo fuera de lo normal, hace que yo busque, diríamos, esta área de la literatura fantástica. Lo tomo también después en la novela que estoy escribiendo, por supuesto, ya más mezclado con la realidad. La literatura fantástica no es la ciencia ficción, de lo que piensa la gente. La literatura fantástica es lo que hacemos día a día, pero sorprendidos por cosas distintas. En mis cuentos van a encontrar gente que se transforma en animales, gente que le pasan cosas curiosas, diríamos, y que le podrían pasar a uno, pero realmente ahí la diferencia entre la realidad y la fantasía se mezclan. Y yo creo que en el día de cada uno nos tocan muchas
oportunidades que uno nunca sabe si efectivamente eso nos ocurrió o no. Eso me impacta mucho y es parte de del estilo que he tomado en los últimos años. Justamente hablando del estilo, ¿cuál es su forma de narrar? ¿Cómo la definiría? Si es que se puede definir. Mira, es complejo. Yo diría que primero, crear distinto para cada escritor, ¿eh? Primero, hay escritores que tienen claro lo que han escrito desde el principio, otros que van creando a medida que van escribiendo. Yo soy primero de aquellos bastante estructurados. Yo creo siempre teniendo claro del principio al fin lo que voy a hacer. De hecho, en los cuentos, en la novela, me hago un breve script, un guión cortito, donde yo describo completamente la novela o el cuento. Y trato de ser súper fiel a ese principio. Por supuesto, uno va haciendo variaciones, pero trato de ser ordenado por la idea inicial. No sé si habrá musas o no, pero se me van ocurriendo cosas y esas cosas trato de dejarlas en una pequeña libreta o pasar directamente al computador. A veces un párrafo de 4 o 5 líneas que se transforma en una novela. De hecho, la novela que estoy escribiendo hoy día parte con un párrafo de 4 o 5 líneas y es una novela que espero que tenga más de 200 páginas. Parte de un embrión, pero trato de ser súper fiel. Es complejo porque indudablemente uno mezcla, cada escritor mezcla parte de la vivencia personal. No es que ni los cuentos ni las novelas sean autobiográficos, no es la vida de cada uno, pero sí, por supuesto, es la experiencia de cada uno. Por eso que hay escritores que querían tener en el pasado mucha experiencia y vivir grandes aventuras y después escribir. Yo, si bien no hago tanto de eso, pero algo de eso se me pega. Yo escribo desde lo que yo conozco, fundamentalmente. Ya, perfecto. Nos toca irnos a comerciales ahora, pero me gustaría que ya de vuelta habláramos de lleno de lo que es Sueños de Camaleón, lo más detallado posible. Estupendo. Ya, pues entonces nos vamos a comerciales y continuamos hablando con Fabio Angelini aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toner, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos.
Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Bien, estamos de vuelta, estamos hablando con Flavio Angelini Macrobio, estamos hablando de su obra y ahora vamos a hablar de lo que es su primer libro, Sueños de Camaleón. Bueno, esto es un libro que realmente expulsa los demonios que tenía yo adentro. Es un libro que resume muchos cuentos de mi etapa más juvenil, diríamos. Por supuesto, uno escribe más que estos cuentos, que hay 5 cuentos, de los cuales 2 son nouvelles, son cuentos más largos, y los otros 3 son cuentos más cortos. El último lo escribí hace 4 o 5 años, por lo tanto, mezcla de los cuentos más jóvenes a los cuentos un poco más maduros. Y si bien todo el libro está transitado por esto que acabo de comentar en la primera parte, que es la literatura fantástica, la transformación de las personas, la transformación de las situaciones. Por eso se llama Sueños de Camaleón, porque lo que va pasando ahí es la transformación permanente de los personajes. En muchos de los cuentos los personajes siempre quieren ser otros. De hecho, hay un cuento que se llama El Otro, que cuenta la historia de alguien que efectivamente está disconforme con su persona y quiere transformarse en otro. Y finalmente empieza a transformarse en un montón de cosas. No voy a contar más para que lo lean, pero es un cuento que expulsa todos esos cuentos, esos demonios que uno tenía adentro. Y ahí yo al final hice este resumen y decidí publicarlo para ya dedicarme con toda la pasión posible a escribir la novela y no seguir corrigiendo esos cuentos, porque uno cuando tiene los cuentos ahí en el baúl los vuelve a leer, los vuelve a corregir, y yo dije ya, esto se acabó. Y ya cumpliendo los 50 años decidí publicar y yo estoy muy contento, ha tenido buenas críticas el libro, se encuentra en varias librerías del país vendiéndose y espero que sea del agrado de quien lo lea. Yo escribo en definitiva fundamentalmente para entretener a otros. Yo creo que la literatura tiene un gran papel, uno de sus papeles es entretener, es de alguna manera que uno viva otras experiencias, y estos cuentos yo espero que permitan que cumplan con las dos cosas. Ahora, es un cuento que parte con un cuento pequeñito, que es Cárcel de Madera, sigue después con un cuento más largo, que justamente es el cuento de un circo del norte. Ese es el cuento más cercano a lo que llamamos realismo mágico. Ya poca gente escribe realismo mágico, pero en definitiva es un cuento que yo escribí como una especie de homenaje a ese estilo de narrar. Y tenemos después 3 cuentos distintos con cuentos ya más contemporáneos que hablan desde el miedo a la guerra nuclear y hasta esto que te acabo de comentar, que es el transformismo de la gente, la gente que no se siente bien consigo mismo y quiere siempre ser otro. Así que yo creo que es un cuento que transita con distintos estilos, pero que está este denominador común de ser otros a lo largo de los personajes. Perfecto. Usted además es gerente de sustentabilidad y asuntos externos de la división del teniente de Codelco. Bueno, y eso lo tiene viviendo aquí en Rancagua, ¿no? Hace un año. ¿Cómo se pueden congeniar ambas cosas y cómo se ha aportado Rancagua con usted? Bueno, yo creo que uno es todos los hombres, Alguien dijo, no sé si Aristóteles o alguien dijo eso, pero uno tiene varias caras y tiene varios personajes utilizando el término literario en uno. Uno de mis facetas es ser escritor, y la verdad que quiero dedicarme muy fuertemente a eso los próximos años de vida. No sé si tendré tanta buena suerte de ser conocido que mucha gente lo lea, pero hay que hacerlo. Ahora, cuesta escribir porque en una pega intensa en que estoy en la edición del Teniente, los espacios para escribir durante la semana son pocos. Finalmente escribo los fines de semana y quitando el tiempo a la familia, por eso hay que tener familias que lo aguanten a uno, claro. Porque cuando uno escribe tiene que tener concentración. Yo escribo fundamentalmente enfrentado a una pared en blanco, no mirando una ventana, nada, sino que trato de estar absolutamente lo más, comillas, aislado, sin música, solamente con el computador escribiendo. Para eso la familia tiene que aguantarlo, porque le quita espacio a los hijos y a la señora.
Yo creo que la familia se acostumbra finalmente y está con esto. Ahora, Rancagua y la región de Tigre me ha tratado muy bien. Yo estoy viviendo en Coya, estoy muy contento. Es una región extraordinaria, llena de para mí, de cosas novedosas. No solamente las personas, que son muy cálidas y acogedoras, sino que el entorno, la naturaleza, sí, es sorprendente. Estando tan cerca de Santiago, realmente el entorno es muy distinto y es un entorno realmente atractivo. Estuve en los cipreses hace poco, en la reserva, realmente es un oasis que la gente debería conocer más. Y sí, pa' poco, ¿eh? Porque yo he ido dos veces y me he encontrado con poca gente. Claro. Bueno, llegamos por fin a la novela que está escribiendo. También me gustaría que le diéramos un poquito de énfasis a eso. Está ambientada en el puerto de Coquimbo. Sí, bueno, yo viví durante casi 14 años en Coquimbo, en la cuarta región, específicamente en La Herradura, donde todavía tengo casa ya. Fueron mis primeros trabajos profesionales. Fui jefe de prensa de la Municipalidad de Coquimbo. Después tuve a mi cargo distintos medios de comunicación, radio fundamentalmente, propietario de algunas radios. Y por supuesto estoy también muy ligado al puerto. Y la novela habla de una experiencia, de dos experiencias fundamentalmente. Parte con el asesinato de un periodista, director de un medio de comunicación del puerto, un hecho verídico, de Humberto Vélez, un periodista del diario El Día, de allá de Coquimbo, que lo matan unos especies de drogadictos en los zigzags, que son esas escaleras que suben al puerto, muy similares a Valparaíso. Y la novela arranca desde ese hecho, con la llegada de un periodista más viejo de Santiago, que viene a hacerse cargo de este medio. Y también se mezcla con una serie de leyendas del puerto, como es la leyenda del hombre perro. Seguimos con el transformismo, ¿eh? Sí. Entonces, el hombre perro era unas personas que se disfrazaban de perro para poder asaltar en la parte alta. La parte alta en esos entonces era muy brava. En los años 80, cuando yo viví en Coquimbo, la parte alta era muy brava, vivía bastante menos, más turística. Pero se conjugan estos dos hechos en una novela que parte con un thriller y yo creo que va a ser muy interesante. Cuenta la historia de Coquimbo, de sus personajes, y por supuesto que está la literatura fantástica también metido, menos que en los cuentos del libro de cuentos que saqué, pero yo creo que va a ser muy entretenida. Y la gente, espero que la compre. Yo espero terminar también ahora en diciembre la novela. Ya. La novela va un poquito más allá de la mitad. Se me va a preguntar ya. Y ya publicarla para el próximo año, primer semestre. Esperamos también lanzarla aquí en Rancagua. Sí. Y que la gente ojalá sea bondadosa con la crítica y le guste ese estilo de literatura, ¿eh? Mezclan varias cosas, está la masonería también entre medio, metida, y yo creo que les va a interesar el libro, así que esperar que la gente sea primero benévola con Sueños de Camaleón y ojalá nos siga en el futuro. La novela no tiene nombre todavía, pero esperamos dárselo aquí algunos meses más. Estábamos conversando recién de la posibilidad de presentar el Sueño de Camaleón aquí en la librería Cervantes. Bueno, yo espero en los próximos meses hacer un lanzamiento en Rancagua y después hacer otro lanzamiento en La Serena, Coquimbo. Uh-huh. Así que si la gente tiene buen ánimo, que venga al lanzamiento, sí, y claro, pedirle a ustedes el apoyo para que el libro pueda ser conocido. No, acá ahí vamos a estar difundiéndolo para que vengan también y conozcan personalmente al autor. Si alguien quisiera contactarse con usted, si quisiera comprar la obra, ¿dónde? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Tiene algún mail? Fundamentalmente sí, es un correo electrónico, es flavioang@gmail.com, las tres primeras letras de mi apellido, ANG, de Angelini. Así que si me mandan un correo, yo encantado los contacto con la editorial, que es Editores Celada, y ellos inmediatamente les mandarán a vuelta de correo el libro correspondiente. Así que ojalá que me manden el correo y yo encantado de poder compartir experiencia y mandarles el libro. Ya, pues fantástico. Agradecer que haya estado acá con nosotros y, como le decía, cualquier cosa estamos en contacto desde luego para seguir difundiendo su trabajo. Muchas gracias y les reitero las felicitaciones por este extraordinario espacio cultural. A usted, pues. Nosotros entonces nos vamos a comerciales y seguimos, como siempre, en Creadores.
¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Victintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Victintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas, Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Estamos de vuelta con Carolina Varia. ¿Cómo estás, Pabito? Bien. Feliz de estar aquí, como sí, siempre, sí, con todos los seguidores aquí de Creadores. Claro que sí. Mandamos un saludo a Sexta Visión también, ¿o no? Sí, pues de todas maneras. ¿Y a Tommy Fantrek de la librería Cervantes? Si es que nos ve. ¿Cómo que si es que nos ve? Sí, por supuesto. Oye, viste que estamos aquí con los libros para que no se olviden de venir. Todas las semanas están llegando las nuevas publicaciones y pueden encontrar todas las temáticas en Librería Cervantes. Claro que sí. Vamos con la efeméride, porque es que tienes un invitado muy importante. Sí, démosle tiempo, entonces vamos a hacerlo rápido. Esta es la semana del 5 al 11 de noviembre y el 6 de noviembre de 1893 muere Peter Ilich Tchaikovsky. Compositor ruso, ay no, porque siempre me tocan estas efemérides. Ya, pero sí. Que desperfilan el programa cultural. No. ¿Qué? Si tú. Ya, ah, bueno, por lo menos Ray Conniff. En 1916 sí, nace Ray Conniff, músico estadounidense. No, es que esto es una broma interna que tenemos porque una vez Pabito puso a la línea Newton-John, ponte todas las efemérides culturales. Entonces, igual era talentoso y tenía una voz maravillosa. Sí, ya, sí, pues, es verdad. Ya. No me saquen cara todos los días. Ya. Y en 1913 nace Albert Camus. Camus. Ponga la boquita así. Camus. Albert Camus. Escritor francés. Très bien. El 7 de noviembre de 1793 se abre al público el Museo del Louvre en París. Sí, tanto nacimiento y muerte, quise poner algo distinto. Me parece. El 10 bien. De noviembre de 1834 nace el escritor argentino José Hernández, autor de Martín Fierro. ¿Estás comido un sándwich Martín Fierro? No. Que dicen que es queso con qué, con dulce membrillo, ¿verdad o no? Ese es un Martín Fierro. Gracias por tu aporte, Carola. Ya. ¿Sí? Y el 11 de noviembre de 1821 nace. Pero ese es un Martín Fierro, tú, ¿no? ¿Por qué nace? Ay, ¿para qué me deja ahí el difícil? Dale. Ya, no importa. Nace Dostoyevsky, no. Escritor ruso. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Ay, qué talento. Qué talento. Puro talento sí, te ve. No tiene talento, pero es muy buena moza. Ya. Ya. Oye. Escúchame, encontré entre los libros de la librería Cervantes. Identifica, yo creo, esa canción. La enciclopedia de. Sí, a veces, gracias. La enciclopedia de rebeldes insumisos y demás revolucionarios. Bueno. Y aparece uno de los autores de los que conversábamos en otro programa, que era Arthur Rimbaud, por ejemplo. Sí, sí. Aparece también aquí Freud y dice: mira lo que dice él. Hasta cumplir 19, mi vida fue de poeta. Es que esto me acordé de ti. Hasta cumplir 19, mi vida fue de poeta. Después, con los 37. Alcancé la última meta, que es callada y quieta.
¿Te identificas con Rambo? No tengo 37 todavía, pero... ¿No tenés 37? No, 36. Tengo 34. Ya, ¿dónde? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, entonces, con 3 años más, te vas a quedar calladito. Ahí te cuento, ¿ya? Sí. Oye, también está desde Akenatón, Toro Sentado, George Sanz, que era la mujer o la amante o la compañera de Chopin, de quien también hablamos, Simón Bolívar, en fin, Beethoven. Entonces me pareció un libro, Isaac Newton, Galileo, Sigmund Freud, Espartaco, un libro súper entretenido, con los rebeldes y revolucionarios de todas las épocas de la historia. Sí, muy bien. Yo voy a juntar lo que es literatura regional con lo que es Paviticosa para tener un invitado. Bueno, igual voy a mencionar que más tarde pueden, más ratito, el mail para que los que quieran cotizar en primer paso ediciones. Daniel Miranda está aquí con nosotros, por acá atrás, por favor. ¿Cómo estás, Hola, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, sí. Bueno, Daniel Miranda es integrante del grupo de jazz Ciudad Antena. Y van a estar presentes el 10 de noviembre desde las 22:30 horas en el restaurante El Viejo Rancagua, ubicado en Estado 607. Daniel, cuéntanos de esto y vamos a conversar un poquito también, porque parece que estas son las últimas presentaciones, ¿no? Bueno, sí, en Ciudad Antena vienen varios cambios. Daniel García pretende emigrar a Europa, sí, a seguir su vida y a crecer, y lo que nos parece fantástico. Pero Ciudad Antena sufre la pérdida de un integrante vital, de hecho, somos un trío, así que cualquiera que falte realmente es una pérdida. Pero sin duda él va a estar viniendo cada tanto, él tiene raíces fuertes acá en Rancagua y en Chile, así que tiene que estar viniendo y esperamos cada vez estar reuniéndonos para hacer más música. De todas formas, Ciudad Antena, ya tenemos un plan B de continuidad. Ah, eso te iba a preguntar. Para seguir haciendo música. Y están mirando para el lado. Con otros amigos. De hecho, la presentación en El Viejo Rancagua va a incluir varios temas con este nuevo amigo que tenemos. Podemos saber a quién creadores sí, quién es, ¿no? Se llama Jaime Lobos, es un destacado guitarrista de Rancagua. Y entonces vamos a reemplazar la guitarra por el piano. Al revés, el piano por la guitarra. O sea, claro, el piano por la guitarra. Exacto, sí. Vamos a cambiar un poco el estilo, pero es un jazz más cercano, más moderno. El piano lo que da es mucho más estándar, más clásico. Permite abordar otro tipo de composiciones, pero con guitarra sin duda vamos a hacer un trabajo súper bonito. Esperamos que les guste. Y bueno, vamos a hacer varios temas que son a cuarteto y un par de temas también en trío para que escuchen las nuevas sonoridades que vamos a tocar. Entonces es una especie de transición, sí, de entrega de mando, le van a entregar. Claro, es como despedida y bienvenida. Claro. Está pasando de un lado fantástico a otro. Entonces, qué bueno. ¿Qué valor tiene la entrada? 2.500 pesos. Ya. Y pueden hacer reserva en el teléfono, que no lo tengo en este momento. Y pero es en El Viejo Rancagua. En El Viejo Rancagua. Ahí mismo se pueden hacer reservas. Claro que sí. Y el día 10 de noviembre, sábado. Ya, fantástico. Entonces, esperamos todos. Sábado 10 de noviembre, escuchar jazz rancagüino con Ciudad Antena. Fantástico. Sí, hay varias composiciones propias, sí, en el repertorio. De hecho, Daniel, yo creo que, bueno, la gente lo sabe también. El último tema con el que despedimos este programa, el de cierre, es de ustedes. Sí, es un tema de nosotros. Sí, así que miren, ¿qué más? No, y han estado con nosotros siempre, han estado en las presentaciones, han estado en la celebración, han estado... Oye, ¿por qué no lo comprometemos para el aniversario del ojalá, creador entonces? Ojalá, no con el nuevo, no hay una fecha. El nuevo grupo. No hay una fecha definitiva para cuando Daniel se va, pero sí... este año cansado. Sí, o sea, sin duda, si no podemos estar con Daniel, podemos estar con Jaime. Pero a lo mejor va a ser estar igual. Un nuevo escenario, una buena posibilidad de mostrar al nuevo grupo, ¿verdad? Sin duda. Sin fantástico. Duda. Daniel, sí, entonces queda. Ya está aquí. Ustedes están me comprometieron. Todos ustedes están de testigos. Si testigo, no van a registrado. No necesitamos filmar, porque está grabado. Así que lo filmamos, está filmado. De nada, papito, de nada. Fantástico, Daniel, muchas gracias. Bueno, así entonces con Daniel y con esta noticia brillante de poder contar, poder ir a verlos una vez más ahí al Viejo Rancagua. Despedimos el programa, agradecerles, están apareciendo las direcciones, escríbanos ahí, escriba Primeros Pasos si quiere cotizar su libro con nosotros y publicarlo. Y por supuesto vea la página de YouTube, donde están gran parte de los programas. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien. Chao.